¡Muy buenas a todos! Two strokes in the street, all my hitters 12 o'clock, every knee was in the seat, we was catching fucking blocks, we on the news every week, we some power band babies, hope my shit don't overheat, and my jersey come from California, shout out free to beat, I cut the cable on your third break, some niggas like to cheat, I seen him fall, he tried to drop back, ooh I knew he. Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a Bike Life Day. Lo analizaremos un poquito, ¿no? Le tenía ganas, la verdad, este vídeo. Te he preparado a ti y a los suscriptores unos cuantos vídeos que no los he visto entero, he visto a cachitos para que sean buenos vídeos y así poder reaccionar y que tu reacción sea más intensita. Bueno, el primer vídeo que hice es de San Antonio Bike Life. ¿De dónde es? Pues no tengo ni idea, la verdad. San Antonio está en Texas. Vamos a ver qué bike lights hacen por ahí, ¿no? Esa es, hay un quad. Eso es un IFZ, ¿no? Ah, pues tiene pinta, sí. Rojo, ¿no? Yamaha, ¿no? Sí, 4.5. Mati, a mí me da mucho miedo con los cascos que va esta gente, ¿sabes? Porque no tienen protección aquí en la cara y si se caen, se revientan la boca, tío. Sí, todos van con ese casco. O sin casco. O sin casco. Bueno, hay alguno, mira, ese lleva... Mira cómo lo ha girado, ¿viste? No sé. Sí, sí. Con la rodilla en el asiento. Los quads también giran mucho. Antes no se veía tanto, ¿no? Yo no creo recordar que los quads giraban. Sí, siempre se ha visto mucho las motos, ¿no? Haciendo así, los suelos y tal. Se suelta de manos, ¿eh? Otro IFZ. Soltando la mano de gas. Hostia. Ven por el culo que tiene. Vale, Miami el de la izquierda, pero yo creo que lleva handbrake ese, ¿eh? Lleva el freno en la mano. Tremenda, así con las cámaras lentas, cómo queda, ¿eh? Mira, ese sí que lleva hambre. Este es una WR, esta es la mía, Tete. Es verdad, el tapón de la gasolina era igual. Pero este lleva hambre, yo creo, ¿eh? Sí, tiene pinta, ¿no? Pues, no veo ni la maneta ni el fre. Ahí se ve un poco el latiguillo y tiene pinta, sí, ¿eh? Sí, sí, mira aquí, sí, y ya, a ver si tiene ahí... Sí, sí, tiene lo de la bomba del freno en la mano izquierda. Ya, a ver. Me gusta ese quad, ¿eh? Es rojo, no me gusta mucho así, pero le queda muy tete, bonito, ¿eh? Tete, ¿cómo se ha soltado ese? Vamos a verlo otra vez, ¿no? A ver. Diablo. Se ha soltado con las dos manos, Tete. Sus huevos, la verdad. Con la rodilla atrás. Tu cuerpo en ese momento te echa para atrás, ¿eh? De palo para asfalto. ¿Tú eso lo has probado a hacer? Claro, me he soltado las dos manos de esa manera. Los cuatro tiempos, tío, mola, pero no mola mucho porque no se escucha mucho con el viento. Como que en dos tiempos el pa, 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 pa. Luego tengo preparado un vídeo de dos tiempos también, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Sí, la verdad es que a mí el dos tiempos me mola mucho, sobre todo para grabar los vídeos, cómo suena y todo, no sé, creo que me gusta más, pero este cuatro tiempos también tiene una fuerza distinta, ¿no? Supongo. Se está volviendo loquísimo el vídeo, ¿eh? Bueno... El que estaba grabando, decía yo, ¿eh? Estaba ahí haciendo cosas muy raras. A lo mejor casi se cae o algo. Mira, mira, si es que van todos locos, míralo. Ahí en la calle con todo el mundo, ¿eh? O sea... Mirando la curva... Me da igual, otra curva más. Va de bastante carril contrario, pero bueno. Todos, mira ahí adelante también. Van invadiendo. Va con el flow, Ahí bien vestido, de rojo. Sí, lo lleva combinado. Va bien combinado, sí. Con el mando del parking ahí colgado. Me gustan esos pantalones, tío. Oye, pero para hacer ese truco, tío, de verdad, yo no me lo explico porque van rozando con el pie en el asiento, o sea, en el suelo. La bamba sí que te quedas sin bamba al final, ¿sabes? Tienen que tener dinero, poca broma, ¿eh? Porque unas bambas cada poco. Guau, mira el coche, ese estaba metiendo por el carril bici y todo, ¿eh? Lo ha hecho pararse y echarse para un lado. Le suda la polla a todo. Pero en contradirección. Le suda la polla. Está loco. ¡Vaya giro! No, no, no puede ser. Tío, pero que se va.
caballito así entrando la... Eso lo hacemos nosotros y seguro que nos la hostiamos, tío. Sí, sí. Porque ha cogido el bordillo y todo, tío. ¿Dónde me vas? Difícil, ¿eh? Sus huevos. Está demasiado loco, ¿eh? Este tiene que ir para el psiquiátrico. Da igual, ¿no? Lo que sea. Bike life, ¿no? Supongo. Viene una situación chunga, ¿eh? Y tiene que ir lento, ¿eh? ¡Oh! No lo controlará mucho, se atará o algo. Por aquí tenemos al chico de la Yamaha. Que va ahí en plan Snake. Un poco serpenteando, ¿no? Sí. No sé qué quiere decir. Lleva dos tubos de escape la moto, tío. ¿Sí? La moto, sí, sí. La IZF, cuarto y medio. Creo que sí. ¡Bam, bam! Pasa el tiempo, ¿eh? Le mete gas. La va a pasar, pero ahí se ha saltado el stop. Le suda la polla, ¿eh? Claro, porque hay muchos, ¿no? Delante, entonces, pues los ven ellos o algo. Abren camino, ¿no? Pero no la baja, ¿eh? Es que tiene fuerza infinita esa moto o algo. Y todo el rato subiendo de marchas, ¿eh? Y ahí bajándola. Sí. Ha bajado la marcha justo. Todo el rato. Qué raro. Para llevarla más tranquila, supongo, ¿no? Otra Yamaha. ¿Qué vas a estar con la Yamaha? Sí. Vaya, vaya grabación, ¿no? Calidad HD, full HD. De Miami. Ah, no la consigue recuperar, tío. Muchos squats, ¿eh? Por aquí, por Texas. Ya te digo. Luego nosotros no vemos ni uno, ¿eh? ¿O no? Ya, por aquí se me jode. Es pues como ahí, mira cuántas motos, ¿sabes? ¡Wow! Es otra WR como la mía, la que hay detrás del squat, Tete. ¿Sí? Sí, sí. Mira, mira, la tiene mi... Tu barra, ¿no? Atrás. Sí. Mira, le cortito. Seguro que tiene hacia la derecha. Bueno, aquí, madre mía, el de adelante con la moto. Sí, sí. Una Kawasaki a la derecha. Y todos con los mismos cascos, ¿eh? Como tú has dicho, sin casco, con ese casco, ¿eh? Es increíble. Mira, a la derecha de los que lleva las CRF y lleva ya uno de motocross. Y su compa también le llevaba. Hay algunos con casco de motocross también. Sí. Diablo, Tete. Ah, pero gira raro, ¿no? ¡Wow! Está loco. Le gira duro, pero su posición de cuerpo, no sé, la veía... Extraña, ¿no? Sí, un poco, sí. Hay otros que van con más flow o algo. Imagínate tener un vídeo tuyo así, Tete. Y esta calidad y un caballito sí, ahí largo. Pero con contradicción y todo, ¿sabes? No sé cómo... Es que cómo pasan los coches, Tete. Oh, está loco. Oh. Pero va chilling, ¿eh? Ahí se ha soltado de las dos manos hace un momento. Otra vez con los coches ahí que se tienen que meter al otro carro. Hay que tener... Pero porque él quiere, ¿no? Mira, ese ya se está metiendo. Se ha metido en el carril. Sí, ¿cuál es ese se ha metido? ¿Y por qué, sabes? Porque no ha seguido ahí normal. Mira, le gusta el riesgo o algo, yo qué sé. Mira todo. Hay uno por el carril, mira el de la moto, tío, que encuesta arriba, que no se vea. Onda, están loquísimos, claro. Eso está muy feo, tío. ¿Qué pasa? Ahí no vienen coches todos follados. Van de Willy todos, ¿eh? Sí, sí. Ya, pero mira, tiene un protegediscos o algo. Es verdad, qué guapo. Que se ve nueva, ¿eh? Mira, ahí se ha soltado de mano y como que se la ha ido para atrás, tío, extraño. Tenía que volver a coger, si no... Lo esquiva, ¿eh? Llevaba algo en el quad, como un palo, tío. Que la lleva muy vasta, si te fijas. Es encantado de eso. La lleva muy vasta, ¿sabes? Pasándola ahí muy de golpe, de punto y... Con el número 214 no veas, ¿eh? Es que el azul es como que brilla o algo, ¿no? Es metalizado. Ese azul no brilla, ¿verdad? ¡Oh! Vaya, toma
por la calle, quédate en mitad del centro, le suda la polla, es que le suda la polla. Entonces te tengo preparado un vídeo que te va a gustar bastante, yo creo, ¿eh? A ver, cuéntame más. Pues mira, hay unos Banshees, tete. Unos Yamaha Banshee. Los tiempos, ¿no? Sí, hombre, cómo no, se me va a olvidar. Mira cómo suena ya. Oh, mira qué solicito hace, ¿eh? Wow, parece GTA, tío. Y lo tiene rosa, ¿eh? Sí. Rosa y gris. Está guapo. Tío, le ha pedido chocar la mano y no... Ha sudado él. Tiene pinta. Cambia de marchas con la mano. Mira cómo está. Ya se ha salido. 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 Ya se ha salvado el coche ahí parando y todo. Y aún así lo ha salvado, ¿eh? Ha tenido que decir el tío freno, me lo llevo por delante. ¡Wow! Mira, mira. Y es que acelera poco, ¿eh? Claro, pues tendrá la fuerza, ¿no? Yo es que nunca he probado uno, pero es que tiene que ser... Mira, mira. Ahí ha rozado el pie, pero no ha rozado poquito, ¿eh? Eso que decías tú de las bambas. Sí, claro, no usan. A mí se me joden las bambas por esquivar coche, el cabrón. A mí se me joden las bambas, ¿eh? Por cortar la mechuga y las pilas. Claro. ¿Cuántos banches son ahí? ¿Se regalan los banches o qué? Y están como nuevos, como si hubiesen salido este año, ¿no? No, que hubiesen tenido nuevo Kinder aquí, tete, en Estados Unidos. Y el tubo de escape, todos los Banshees van con el tubo de escape ahí súper limpito, bien cromado. Wow, eso ha sido un bache, puta, ¿no? Yo creo que ha sido una cloaca de estas típicas, ¿sabes? Sí, sí. Míralo, esas. Va por la acera. Sí, es que eso. Wow. Este es. Pero aquí lo llevan tranquilo, ¿sabes? Son sabes que por la acera y mira tranquilo. Mira, mira. ¡Hala! Y se intentó subir por ahí, tete. Está loco. ¿Cómo? Qué intenta. Pena que haya acabado ya el vídeo, ¿eh? Sí. Sí, este era un buen vídeo, ¿eh? Ya dura poco, es que... El Banshee, tío. Aquí tengo otro vídeo, tete, que enseña a dos youtubers. Uno es Sobru. Creo que tenía un récord de caballito. Yo vi un vídeo, no sé si seguirá siendo un récord, pero un vídeo de haciendo un caballito durante 40 minutos, tío. Ese es el Soft Rook. Y después tenemos a Lone White Corey, que es un estadounidense, que también hace vídeos, también de gameplays y tal. Hemos visto algún vídeo suyo de Make It Bikes. Ah, bueno. Ya es el Lone White Corey. Ahí está hablando de... Este juego de Make It Bikes y todo, mira, con la policía y todo esto. Es la polla. Nada, es tema. Lo de esta gente son de otra galaxia. Porque llevan mucho tiempo, hombre. Mira, pueden practicar muy bien, ¿sabes? No, es diferente, tío. Ahí sales una tarde y practicas el doble que aquí, seguro. A ver, aquí no vas a salir así por el centro como está saliendo este. Por eso mismo también, ¿no? Ahí no... Han parado los coches y está haciendo en Miami, tío. Claro. ¿Te han gustado los vídeos este que te he puesto? Sí, la verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Calidad 10 de 10. Te la has currado, tete. Ha bueno, estado muy guapo. Hay que agradecer a K3 Entertainment. ¿Cómo? K3 Entertainment. ¿Qué? Entertainment. No sé cómo se pronuncia. ¿Pero tío, K es por mí o qué? No, gilipollas. Ah. K3. Es el canal de la persona que ha grabado esto. Nos vamos viendo pronto por aquí. ¡Buen gas! ¡Buen gas!